más aquí. Encuéntrame. Vale. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? El laboratorio, en el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo, pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el alcaide. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? ¿Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar? Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. Te estoy despejando el camino. CJUI viniendo con la mayor calidad. Que tenga un unido día.
sucedido aquí? Elija cuando quiera. Aquí. Unidad conectada. Este lugar, a esto, seguirás
Este tío parece más antiguo que el resto de la prisión. Baja las escaleras. Te estás acercando. Aquí ha pasado algo gordo. Thank you.
Sigue avanzando, Jacob. Dani está empeorando. Tienes que apresurarte. Respirar un poco.
Ya casi has llegado. No te pares.
Sistemas defensivos desactivándose. Entra, ahora. Sujeto 324/980. ¿Me oye? Me oye. ¿Que si me oye a mí? Lo oigo en mi cabeza. ¡Haced que pare! ¡Haced que pare! El laboratorio. En el epicentro de la prisión. Con los prisioneros. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndolo? ¿La CJU también estaba en el ajo? Es como si intentaran averiguar cuánto tiempo tardaban en convertirse en esas cosas. Más que un inhibidor para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Y es cierto, con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda mucho. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? ¿Habéis visto las grabaciones? ¿Sabéis lo que pasó en Europa? No sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad quieres... ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antídoto con esto, pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide. ¿Cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como Paciente Cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago, para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación, algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al Paciente Cero como sujeto. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coña. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza humana. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. ¿Y tú qué harás? Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Cerro Negro es mi lugar. ¿Eres tú? Sí, vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta, llegaremos enseguida. ¿Has visto eso?
Nada, hay que continuar. El ascensor está ahí delante. Nos llevará a la torre. Son esos robots abalanzándose sobre nosotros. Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Y confías en ella? No nos queda otra. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJU. ¿Y entonces quién? Esta noche. Mientras la prisión duerme, yo mismo tomaré cartas en el asunto. Soltaré a las cobayas de Mahler. Se acabaron las charlas. Ya es hora de pasar a la acción. Y sé que estoy en lo cierto. Computadora. Transferencia de datos completada. ¿Qué coño? ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde estás? Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Soltaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. Un trabajo que hacer. Esto fue culpa nuestra. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferro Negro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo. Pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora cómo lo vas a arreglar? Sentirlo, oírlo, en mi cabeza. Vale, tú quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. Haz que pague por lo que ha hecho. Thank you.
Actúas con imprudencia. Arriesgas demasiado. El mayor riesgo es no actuar. Más ahora, por fin podemos alcanzar la comunalidad. Y... justo a tiempo. Aquí llega el superviviente. El superviviente. Solitario. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. ¿A su amiga? Le he estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente, Pilsotarius. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No. Se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad. Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición. Pero en realidad, es un don. El alcalde me ha abierto los ojos y mostrado mi fin. Y ahora, te lo enseñaré yo a ti. ¡Vas a tener que!
puedes escapar de mí? Nadie. Siempre hay un precio.
Aguanta, Dani. ¿Cree que nos ha ganado? Ferris era débil, un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No. Me parece que no. Venga. Este no es momento de falsas heroicidades. Deje la muestra y márchese. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Para llevarle de vuelta la vida que tuvo. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que, dígame, Stanley, ¿qué quiere? Te diré lo que yo quiero. Quiero a mi hermana, cabrón. Un intento encomiable. Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. ¡Qué desperdicio! Todo para salvar una vida. No crea que nos han detenido. Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. En cuanto a ustedes... Secuencia de autodestrucción iniciada. Adiós, señorita Nakamura. Y señor Lee. Espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. Lo del reactor... ¡Venga, vamos! ¡Las cápsulas están por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Prisa! ¡No te pares! Hay que llegar a las cápsulas de escape. ¡Ya casi estamos! ¡Veo las cápsulas! Funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención? En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Jacob, puede que al final sí haya una salida. Sistema de seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda.